Muy buen viernes y estamos ya terminando la semana y terminando el mes de junio, último día, hoy día 30 de junio, donde se recuerdan los primeros mártires de la Iglesia Romana. Hoy día escuchamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículo del 1 al 4. Cuando Jesús bajó de la montaña lo siguió una gran multitud, entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que te sirva de testimonio. Palabra del Señor. La curación del leproso, con el que comienza la segunda sesión del Evangelio de Mateo, porque hemos culminado con el capítulo séptimo en el Sermón del Monte, y este se vuelve unos milagros que Jesús va haciendo para entrar a la segunda parte, que tiene que ver con el discurso de la misión, nos pone en la perspectiva primero de que Jesús es el que libera, el que sana. Jesús es aquel que no solamente enseña como un maestro, como lo hemos escuchado hace días atrás a lo largo del Sermón del Monte, sino que también tiene esta compasión con los que sufren. Por eso la pregunta de aquel leproso es: si tú quieres, puedes sanarme. O sea, no lo obliga a Jesús, pero Jesús, movido por su amor y su compasión, le dice: sí, quiero. Quiero que estés ahí limpio. Quiero rescatarte. Porque si no, eso es lo que quiere con nosotros siempre, rescatarnos. Pero la primera, o el primero que tiene que hacer la petición, somos nosotros, nuestra persona, cada uno. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si es tu querer, y entonces el Señor actuará, porque somos nosotros también llamados a acercarnos a Él con confianza, como se acercó el leproso. Somos también nosotros a creerle a Jesús que Él puede obrar y cambiar y transformar nuestra vida, porque somos nosotros los que tenemos que hacer este acto de confianza y ponernos en sus manos, sabiendo que Él permanece acompañándonos y que siempre atenderá nuestra plegaria. Toda oración que dirigimos con confianza, Dios la escucha. Es cierto, a veces nos dirá sí inmediatamente, otras veces nos dirá: no, esto no te conviene, pero te voy a dar otra cosa. Y hay veces que el Señor nos dirá: espera, ten paciencia, está ahí. Y entonces, toda plegaria hecha con confianza, Dios siempre la escuchará. Por eso en este día, la petición del leproso viene a ser también para nosotros una escuela donde también tenemos que decirle muchas veces al Señor: Señor, si tú quieres, obra esto. Si está en tu voluntad, haz esto otro. Que confiemos en el Señor, que confiemos en su palabra y que en este día viernes cada uno reciba abundantes bendiciones. Que tengan un feliz día y el Señor les acompañe.